Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Heart of China. Empezamos una nueva guía de una nueva aventura y en este caso es esta aventura de Dynamics que fue lanzada en 1991 por Sierra y que contaba como diseñador principal con Jeff Tunnell. Todo un clásico de la compañía Sierra y que más tarde sería mundialmente conocido por ser el responsable del juego de The Incredible Machine. Estamos aquí ante un videojuego, una aventura que fue muy destacada en la prensa de la época, sobre todo por su carácter gráfico, ya que era una aventura que era muy resultona a la hora de colocar en las revistas, puesto que contaba con unos gráficos muy detallados, ya que estos habían sido tomados o digitalizados a partir de dibujos realizados a mano y de la combinación también con fotografía. El juego nos va a colocar en Hong Kong en el año 1930 y nos va a tener como protagonista a Jake Lucky Masters, que era un piloto de la Primera Guerra Mundial que después de que se acabara la guerra intenta ganarse la vida como puede y es contratado por parte de un poderoso empresario llamado Lomax, cuya hija Kate, que trabaja como enfermera en las zonas de más difícil acceso dentro de China, pues ha sido capturada por Liden, una especie de señor de la guerra de la zona. Y bueno, nuestra misión pues va a ser rescatar a esta muchacha y vamos a tener que utilizar nuestras habilidades de aviador para viajar por todo China, para buscar las pistas. Y hay que tener en cuenta que el señor Lomax pues nos da una recompensa por rescatarla de $200.000. Pero esta recompensa se va a ir reduciendo según vayan pasando los días, de tal manera que cada día que no conseguimos encontrar a Kate, pues se nos reducirá la recompensa en 20.000. Aparte, tenemos que ir sumando los diferentes gastos que vamos a tener en la aventura, puesto que hay múltiples maneras de acabar esta aventura y según lo hagamos de una forma mejor o peor, de que gastemos más o menos días, pues conseguiremos finalmente una especie de puntuación final, que es todo el dinero que consigamos de dicha recompensa. Eso no quita que aparte haya muchas situaciones en las cuales podremos morir y por tanto no acabar la aventura. Así que no es simplemente el hecho de conseguir el máximo número de dinero, sino evitar morir o ser encarcelado, etcétera, etcétera. Hay que decir que este videojuego contaba con una interfaz un tanto peculiar, se separa un poco de lo que teníamos acostumbrado en videojuegos de Sierra o en videojuegos de LucasArts con el Scum, y tenemos una perspectiva en primera persona y un sistema de interacción de objetos un poco extraño, ahora visto con perspectiva, pero que en aquel momento pues, pretendía ser un tanto novedoso. Y básicamente esta interfaz y este motor se basa en el hecho de intentar generar distintas bifurcaciones dentro de la historia, distintas maneras en las que ir desarrollando y que digamos que hasta cierto punto cada partida fuera distinta si vamos variando un poquito las diferentes opciones que vamos seleccionando. Pues nada, vamos a acabar ya esta introducción vía texto de todo lo que os he resumido un poco en lo que se refiere al argumento y vamos a empezar con la aventura.
Comenzamos nuestra aventura aquí en el muelle de Hong Kong y lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el pueblo. Para ello, vamos a señalar en la zona de abajo, nos va a poner una especie de icono que nos indica salida y esto nos va a llevar aquí a este hombre que nos va a transportar a donde necesitemos. Nos vamos a ir al pueblo y aquí encontramos dos puertas y vemos que esa hoja está ahí cayéndose. Pues bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que hay ahí, es un anuncio, perfecto. Y tenemos que, la idea es cogerla. Fijaos que voy a hacer aquí un poco de cagada porque tenía que recordar un poco cómo era la interfaz. Y simplemente con pulsarlo todavía no lo tenemos, sino que como habéis visto el objeto se me ha colocado ahí en el lado izquierdo. Y luego para poder añadirlo al inventario había que haberlo arrastrado hacia nuestra imagen, que es la que se encuentra abajo a la derecha. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Nos hemos metido en la puerta de la derecha, que es la del el bar de Ho. Y luego nos hemos ido hacia la izquierda para hablar con el propio Ho, que es el dueño y el camarero. Y en principio pues vamos a utilizar siempre la primera de las respuestas que nos ofrece en la conversación un poco de para ver su voz que tenemos con él. Pues nada, ya los hemos cabreado, aquí están los matones de Ho y lo que tenemos que es intentar evitar el mayor número de daños posibles, aunque al final vamos a enfrentarnos con ellos. Y para ello, cuando nos den las opciones de diálogo, vamos a utilizar, vamos a escoger la primera opción en la primera de las ocasiones y la segunda en la segunda ocasión.
Ya hemos encontrado a Chi y ahora lo que tenemos es que convencerle de que se venga con nosotros a ayudarnos. Para ello vamos a tener que utilizar en las opciones de diálogo, en tres ocasiones, pues la primera opción, la segunda y de nuevo la primera. Bien, pues resulta que aquí el amigo ninja, muy ninja y muy luchador, pero le dan miedo los aviones. Así que tenemos que explicarles el motivo por el cual funciona. Así que vamos a volvernos a la calle y vamos a recuperar el papel que habíamos dejado en el suelo, porque lo vamos a utilizar para hacer un avioncito de papel y por tanto explicar por qué vuelan gracias a ese avioncito de papel. Bueno, hemos cogido, lo hemos añadido al inventario y entonces pues nada, aquí está nuestro inventario. Y lo que tenemos que hacer es construir el avioncito de papel. Y como os digo, es un poco complicado el tema del inventario, porque no vale con arrastrar, sino que para interactuar el objeto con uno de los personajes, lo que hay que pulsar es en el personaje con el botón derecho. Y ahora sí, ya podemos interactuar. Pasamos el papel al personaje y ahí vemos que tenemos el avión. Y ahora de nuevo habría que volver a pasar, que es lo que se me queda aquí entre medias, volver a pasar el avión al inventario, porque de momento solo lo tenemos en la mano, pero no guardado en el inventario. Así que tenemos que volver a aparecer
con el botón derecho sobre el personaje, no en el inventario sin más, y pasar el avión a nuestro inventario. Ahora, para poder interactuar con ese avión o con cualquier otro objeto, con algo que haya en el escenario, primero hay que darle a eso de dejar caer, en una traducción seguramente bastante regulera, y entonces se nos queda en esa parte inferior de la pantalla, y ya ahí sí podemos arrastrarlo para interactuar con lo que sea. En esta ocasión, para usarlo con Chi, y de esta manera pues poder explicarle cómo funcionan los aviones. Ya habéis visto que es un poco rara la interfaz y la forma de interactuar con el inventario, pero bueno, todo es acostumbrarse. Pretendía ser algo novedoso y bueno, y no es que sea excesivamente complicado, simplemente como no hemos acostumbrado a otro tipo de inventarios que se han convertido posteriormente en el estándar de las aventuras, pues nos queda un poco raro. Bueno, con esto vamos a convencer a Chi para que se venga con nosotros, y lo que vamos a tener es que ir posteriormente a la tienda de hierbas, que es la puerta que se encuentra al lado del bar, para conseguir hierbas y alguna cosita más. Bien, entramos en la tienda de la maestra Boo, y aquí lo que vamos a hacer es inicialmente hablar con ella, y va a pasar de nosotros como de comer mierda, así que vamos a intentar hablar con ella, no va a funcionar, y al final se va a poner ella a hablar en mandarín, nos vamos a encabronar un rato, pues ya habéis visto que Lucky es más chulo que un 8, y lo que vamos a hacer es pues cambiar de personaje, que es otra de las características que permite esta interfaz, que es ir cambiando de personaje, de tal manera que vamos a cambiar a Chi, vamos a hablar de nuevo con la maestra Boo, y una vez que la hayamos convencido para que hable con Lucky, volveremos a cambiar a Lucky y a hablar con ella.
Bien, pues ahora tenemos que hacernos con la caca de gaviota que nos ha perdido la maestra Buzo. Habéis fijado, al principio de la aventura, cuando estábamos en el muelle, pues había una gaviota pululando por ahí. Así que nos vamos a ir hacia el muelle, vamos a mirar la gaviota. En principio no podemos hacer nada, pero Chi nos va a indicar que tiene una ciruela. Entonces podemos cambiar a Chi una vez que estemos ahí en en el muelle para utilizarlo con la gaviota. Y entonces la gaviota pues, va a ser de vientre. Y podemos cambiar de nuevo a Lucky y recoger dicha caca para volver a la tienda de las hierbas. Ya tenemos nuestra caca de gaviota, así que nos vamos a ir de nuevo a la tienda de la maestra Bu. Vamos a utilizar la caca de gaviota cuando nos lo indique, nos va a decir que la metamos directamente en su mortero y luego, pues aparte de darnos la bolsa con las hierbas, pues va a darnos otros elementos que nos van a servir de ayuda siguiendo con el diálogo, que van a ser, por un lado, un mapa de la zona donde se supone que está Kate. Y un pasaporte falso para tener un poco de ayuda a la hora de ir pasando por las distintas aduanas.
Una vez que hemos terminado aquí con todos, nos vamos a ir antes de dirigirnos al aeropuerto para realizar el primero de los viajes. Vamos a ver al señor Lomax para tener un poco más de argumento y de información sobre la historia. Ahora sí, nos vamos a dirigir al aeropuerto y ahí nos vamos a encontrar con el siguiente escollo, y es que justo en el aeropuerto nos vamos a encontrar a un señor de control de aduanas que nos va a impedir ir hacia el avión porque nos va a pedir el pasaporte. Podríamos utilizar el pasaporte, pero ya nos habían indicado antes que era pichipicha. Así que vamos a ir hablando con este personaje y cuando nos lo indique nos vamos a hacer el tonto de que hemos perdido el pasaporte y tal y pascual. Y entonces pues va a empezar un diálogo en el cual le vamos a hacer un lío y finalmente nos va a dejar entrar en el avión. Con el truco más tonto de los guiones de la historia de las aventuras gráficas, vamos a entrar en el avión y antes de ponernos a los mandos vamos a recoger una serie de objetos que se encuentran en la parte trasera, como son la cuerda, el garfio este que nos encontramos aquí a la derecha y la palanca que está enganchada en la pared de la izquierda. Una vez que ya hemos hecho eso, ya podemos irnos a la zona de la cabina. Pues gracias al mapa que hemos tenido podemos indicar dónde nos queremos ir, Chengdu, y ahí será donde continuaremos la aventura en el próximo vídeo de esta guía. Yo como siempre me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!